No aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. En la historia las anécdotas y las frases acompañan los tiempos y nos revelan mucho acerca de estos. Aunque últimamente unas y otras han acompañado a las biografías en el desprecio de la historia oficial, hoy vamos a rescatarlas y vamos a hablar de ellas. La historia de la humanidad está recorrida por anécdotas y curiosidades no siempre reales, pero que muchas veces ilustran una situación o a un personaje mejor que un tratado. La deriva de las últimas décadas en las que la historia viene siendo tratada en sus grandes líneas como un producto de unos determinados condicionantes económicos y sociológicos deja poco lugar para este tipo de cuestiones. El hombre, habiendo sido apartado del protagonismo histórico, carece de la relevancia que siempre se le había conferido y todo lo que lo singulariza parece fuera de lugar. Sin embargo, no es así. Las anécdotas históricas y las curiosidades son, por el contrario, un reflejo de las corrientes de pensamiento, de los intereses, de los propósitos, de los anhelos, de las contradicciones, de los crímenes y del heroísmo que se despliegan a lo largo de la historia de la humanidad. Y también son un reflejo de las individualidades que construyen la historia, unas individualidades que no siempre son intercambiables como algunas corrientes suponen. Además, existe un sinfín de creencias en el imaginario colectivo que no se corresponden con la realidad histórica, y es que en ocasiones la casualidad y otras veces la intencionalidad de todo tipo han proyectado imágenes falsas de la historia. Así, por ejemplo, los cascos de los vikingos no tenían cuernos y los romanos eran considerablemente contenidos en materia sexual. Durante casi un milenio se celebraron en Europa juicios contra animales, sobre todo cerdos y ratas. La Gioconda colgó en un cuarto de baño real en Francia a comienzos del siglo XVI. A Cervantes no le faltaba ningún brazo y la Inquisición fue un tribunal benévolo para su tiempo. Igualmente, los hombres nos han dejado un largo muestrario de frases que condensan la sabiduría propia y, en cierto modo, la de su tiempo. Pero no solo nos han dejado muestras de su sabiduría, sino también de su maldad y de su perversidad. Aunque quizá estas maldad y perversión no sean para tanto y en definitiva tenga razón Quevedo cuando sentencia que todos los hombres que parecen estúpidos lo son y además también lo son la mitad de los que no lo parecen. Y esta noche tenemos para hablar de estas cosas que están, hay que decirlo, eh, sacadas y extractadas del libro. Que les vamos a presentar a continuación, tenemos, decía, a, a don Javier Rubio, don C, eh, autor del libro del que eh, me refería hace un momento. Muy buenas noches. Muchas gracias, don Javier. Buenas noches. Bueno, el libro que, el libro que ha escrito usted es un libro muy peculiar. Es un libro. Eh, de esos que nosotros leíamos cuando éramos adolescentes, preadolescentes, quizá hoy le vendría también muy bien a más de un adulto. Libros que te inician en la historia, libros que te resumen muy bien la historia y llenos además al final de frases, de anécdotas, de las que hemos entre sacado unas cuantas para precisamente escribir el vídeo. Eh, es uno de esos libros, como digo, que se leían cuando se tenían 12, 13, 14 años. Muy apto particularmente para aficionar a esos chavales que están empezando un poco. A la historia, que algunas veces se les hace muy cuesta arriba. Y este libro, quizá, pues tienda un poco a allanarles el camino. Sí, así es. Esto es un vídeo, o sea, un libro, perdona, de iniciación. Digo vídeo porque nosotros en sí. Academia Play nos dedicamos a hacer vídeos. Y luego, esto es el resultado de un montón de vídeos que hemos ido colgando en, a lo largo de dos años y medio en el canal. Y que, bueno, de alguna manera le hemos intentado dar una coherencia, un discurso. Y hemos hecho este libro, que es el resultado de la historia como nunca antes te la habían contado. Eh, bueno, y sí, hemos querido condensar... Eh un periodo de tiempo muy extenso, por lo tanto es un vídeo, es un libro de, de iniciación eh, y no es un no es un libro para, para bueno para un historiador ya experto pues este el libro a lo mejor no le dice nada o, o sí o quizás sí porque bueno ahí viene una serie de de curiosidades, de anécdotas, incluso una serie de frases pa, al final para pensar que bueno están recopiladas por a, a lo largo de las distintas épocas, de las edades, desde la edad antigua hasta la edad contemporánea hemos hecho pues una recopilación de frases famosas Cosas que un poco intentan eh, eh, recopilar el espíritu de cada, de cada autor, de, de esa frase. Y una de esas anécdotas, entre otras, ¿no? hemos sí. explicado algunas, por ejemplo, la de la prueba del Palpati, ¿eh? sí. una prueba medieval, en fin, sí. que entre la leyenda y la realidad, eh, para comprobar que efectivamente quien era elegido papa cumplía con determinadas condiciones que se exigían para su proclamación. Cuéntenoslo. Sí, bueno, exacto. Esta, esta anécdota es una de las más curiosas y una de las más graciosas. Quizá no es del todo cierta. Bueno, hay bastante leyenda en todo esto. Todo esto surge a raíz de la, de la papisa Juana. La papisa Juana es una... A Pisa, que bueno, no está en, la, en los anales de la historia de los papas, no, no la encontrarás. De hecho, es, es del siglo IX, y realmente, cronológicamente, en, en esa época el, el pontífice era Benedicto III, creo. Eh, entonces, esta, bueno, esta mujer que se llamaba Juana eh, surge una leyenda en torno al siglo XIII que la iglesia la empieza a dar por cierta, ¿eh? se empieza en libros eruditos, en un montón de libros que van corriendo por toda Europa, se empieza a hablar de la papisa Juana. Y, y esta era una mujer nacida en Alemania, eh, hija de un monje, que acabó haciéndose con el, con el papado, acabó siendo papa. Bueno. Eh, entonces, eh, al final, se acabó descubriendo el pastel. Eh, bueno, esta, esta, hay una película sobre esto en creo que es del 2009 que se llama la papisa yo no la he visto pero pero bueno cuenta esta historia entonces bueno al final se le como te decía se descubrió el pastel porque esta mujer quedó encinta tenía un amante quedó encinta y al final en una procesión que iba desde San Pedro creo hasta San Juan de Letrán eh, rompió, rompió aguas y dio a luz ahí la, una criatura. Entonces, pues la gente se abalanzó. En plan, eh, esto es una impostora. Entonces, se abalanzó sobre ella y creo que la despedazó viva. Bueno, no sé. supuestamente. Esto, supuestamente. Entonces, a raíz de esto, pues, surge la figura del Palpati, que bueno, hoy modernamente lo llamaríamos el tocapelotas, básicamente, que consistía en una figura, eh, básicamente, que, que su cometido era un día con un joven, un varón, que, que es que introducía los introducía su mano a través de una silla perforada que se llama la sedia estercoraria uh -huh. que de hecho se puede encontrar hoy en el Vaticano. existe una en el Vaticano una, del siglo una? XVII sí. Me parece que es. sí 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 Ahí. y entonces pues el diácono introducía la mano y comprobaba la virilidad de, del recién comprobaba elegido comprobaba que tenía Papa. testículos aquel sí. que acababa de ser elegido exacto y que exacto. colgaban decía y literalmente colgaban, la sí. frase en la, la frase justo decía duos abet et bene pendentes que significa tiene dos y cuelgan, y cuelgan bien". bien y entonces todo el mundo que estaba alrededor decía gracias a Dios. Bueno, es una <laughs> anécdota curiosa. Bueno, bueno. Tenemos también otra, por ejemplo, la de, la de Mozart, que con 14 años, eh, que para Mozart era casi una edad provecta, porque era un niño prodigio desde sí, los 3, 4 sí, años, no. ¿no? Bueno, con 14 años fue capaz de aprenderse el miserere, el miserere de memoria, habiéndolo escuchado una sola vez, y fue capaz además de transcribirlo, es decir, que se lo había aprendido de verdad. Sí, 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 sí así es. Eh, bueno, eh, Mozart, eh, creo que era el año 1776, 70, perdona, 1770, bueno, Mozart se dedicaba a viajar con, con su padre por toda Europa para, bueno, su padre para demostrar el niño prodigio que tenía, para deleitar a todas las cortes europeas. Y en, en Roma se interpretaba el, el Miserere, que era una composición de Gregorio Allegri del siglo XVII, uh -huh. y solo se interpretaba en la Capilla Sixtina, únicamente. Eh, ...entonces se interpretaba una o dos veces al año... En, ...en Semana Santa... ...durante el Miércoles Santo y el Viernes Santo... ...en el oficio de tinieblas... ...que se llama el oficio de tinieblas... ...que es un oficio en que se van apagando velas poco a poco... Y ...entonces ahí se interpretaba esta obra... ...entonces bueno, corrió a, eh, ...bueno, llegó a oídos de, del padre de Mozart... ...y entonces quiso traer a Mozart... ...y además estaba prohibido la partitura... Eh, ...era una partitura bellísima... Y ...bueno, no sé si la conoces, la has escuchado... Sí, sí, sí. Eh, y, y el, estaba prohibida eh, transcribirla, copiarla y sacarla de, de la capilla sixtina. solo la podías escuchar ahí, eh, so pena de excomunión. Entonces, el, el padre de Mozart Mozart acudieron ahí en 1770 y, y Mozart estuvo escuchando la, la partitura, bueno, es una partitura polifónica de, de, que consta de... de bueno, es, es para ser cantada a capela por un coro bueno en realidad por dos coros uno se va contestando al otro una música que dura más o menos 12 minutos es la transcripción del salmo 51 del antiguo testamento se llama miserere, me... miserere mei domini de, deus miserere mei de, deus, deus. Eh, y que bueno, es el que empieza como, que empieza ten piedad de mí señor ...Oh, eh, oh señor mi, misericordioso no creo que empieza así bueno, pues esta partitura bueno, la escuchó Mozart y fue capaz, una partitura de 12 minutos, es verdad que hay pizas que se repiten, pero bueno, es, es polifonía, o sea, hay varias sí, voces. Sí, sí. Y él transcribió, bueno, salió de ahí y cogió una pluma, un carboncillo y en un papel pautado se puso a transcribir todas las notas de, de memoria. Creo que al, a los dos días volvió a acudir el Viernes Santo eh, con la partitura debajo de un sombrero, que la sacó otra vez y hizo algunas pequeñas correcciones, pero bueno, esta es una hazaña. Tremenda, sí, desde o sea, luego, tener, desde que... luego. En el libro sí. también se recogen algunas eh, cuestiones, algunas frases célebres, ¿no? Algunas particularmente me han llamado la atención, por ejemplo, Boccaccio dice en el, eh, en el de Camerón, un pecado que está oculto está medio perdonado, ¿no? Sí. Es una, una alusión pues a, digamos, a, a, al escándalo, al, al carácter sí. de escándalo que tiene el pecado. ¿no? Sí, bueno, sí, no sé si esto es parte del pensamiento de Boccaccio, pero él lo pone en boca de un... De un, de un abad que esta frase creo que en concreto es del, de la novela cuarta de la primera jornada y, o sea, el, el de cameron es un, un libro como bien sabes que se divide en diez jornadas de ahí lo de deca y luego son cien cuentos, que a su vez se dividen es, cada jornada en otras diez novelas o cuentos sí. cortos eh, y el de cameron fue como una especie de de, de, de código como de liberación sexual de la, de la época, bueno, está escrito Las películas Pasolini tiene una, si no recuerdo mal, ¿no? Sobre sí. el de Camerón y, en sí. fin, se presta mucho a todo Bueno, esto es justo la ruptura de... Bueno, de, 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 o sea, Boccaccio era un, un humanista italiano que, bueno, de, de finales de la Edad Media que va a ser un, uno de los precursores de la Edad Moderna. En la Edad Media, el hombre vivía temeroso de Dios y, y, y los, la, bueno, la literatura que había era toda. toda mm -hmm. o sea, se ponía en valor a Dios y no al hombre. Entonces, va a haber una sustitución del teocentrismo por el antropocentrismo. Se van a valorar, valorar los goces terrenales y, bueno, digamos que, que, que Boccaccio, al igual que Dante o Petrarca, fueron los profetas de una nueva era, que era bueno, la Edad Moderna. Eh, eh, que rompen con la, con la tradición del pasado, de la Edad Media. Entonces el de Camerón en este, en este pasaje, justo lo del pecado, que está, eh, me, me voy por la rama, eh, cuenta, creo que es un, un monje, uh -huh. un monje que le han, eh, tiene un, un pecado carnal con una mujer, entonces el abad le, le, le reprocha y entonces el, el abad acaba cayendo en el mismo pecado, entonces es cuando se pronuncia el abad esta frase. Una frase, como muchas otras que aparecen en este libro, la historia como nunca antes te la habían contado, de Javier Rubio. De verdad que es muy recomendable, en particular para todas esas personas que, bueno, pues que se pueden estar peleando por la, con la historia por su edad, por su situación en el colegio o en el, o en el instituto, eh, y que se lo pueden llevar ustedes perfectamente o comprar para sus nietos, para sus hijos, para que se aficionen de verdad a la historia sin que les sea oneroso, eh, en fin, conocerla. Pues muchas gracias, don Javier Rubio, Muchísimas por gracias. estar con nosotros. Nosotros ha sido un verdadero placer y a todos ustedes también les emplazamos hasta mañana, si Dios quiere.